buenas tardes a la gente linda de la región que nos banca todos los días, en vivo y en repeticiones. Mi nombre es Romina Mori y en el día de hoy voy a estar conduciendo Noticias de la Región, ya que mi compañero y colega Marcelo Orellana está haciendo unos trámites, así que se tuvo que ausentar en el día de ayer y en el día de hoy. Queremos arrancar este noticiero de otra manera. Queremos mandarle nuestras condolencias a la familia de Abert Cerqueti, que es compañero nuestro del canal, que en el día de ayer falleció. Así que desde Canal Provincial queremos mandarles nuestras condolencias a la familia y a todos los compañeros. Con profundo dolor tenemos que informar que en el día de ayer nos dejó un compañero de trabajo, Abel Cerqueti. Desde Canal Provincial deseamos expresamente nuestras más sinceras condolencias a la familia de Abel, quien formaba parte del equipo de Telered y Canal Provincial. Abel desempeñaba un papel fundamental como jefe de JUP. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus compañeros de trabajo. Sus restos fueron velados en el día de la fecha desde las 7 de la mañana hasta las 11 en la cochería Martín de Caseros. Así que nuevamente desde el Canal Provincial queremos mandarles nuestras condolencias y a los compañeros de Abel y a toda su familia desde Canal Provincial. Pero no solo fue el fallecimiento de Abel en el día de ayer, también falleció un bombero voluntario de la región, mejor dicho, de San Miguel, Mario Heredia. Lamentamos informarle el fallecimiento del bombero voluntario y comandante Mario Heredia. Desde Canal Provincial queremos mandar nuestras condolencias a su familia y a todos sus compañeros de cuartel de San Miguel. Sus restos fueron velados en el día de la fecha desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas en el cuartel central de bomberos voluntarios de General Sarmiento. Así que desde Canal Provincial queremos mandarles nuestros más sentidos pésame a toda su familia y compañeros. Ahí podemos ver cómo en el día de la fecha eran velados sus restos, así salían desde el cuartel de bomberos a las 15 horas sus compañeros y toda su familia acompañando a los restos de Mario Heredia. Del fallecimiento de Abel y de Mario, hay que arrancar este noticiero, así que, señor director, vamos a los títulos del día de la fecha. Estos son los títulos. José Cepaz, comerciantes sobreviven a la caída del consumo. Una fiambrería recibió una factura de luz de más de 500.000 pesos. Bajaron las ventas y piensan en bajar las personas si no mejoran. Economía. Mayo. Nuevo aumento en los combustibles. El litro de nafta super y diésel costaría arriba de los 1.000 pesos. El incremento será del 10% en promedio. San Miguel. Jubilados indignados. Se acercan a nuestro canal para denunciar el calvario que representa hacer interminables filas bajo la lluvia para cobrar sus haberes. Ponerle un poquito de alegría a Noticias de la Región y hoy tenemos el agrado de tener la visita y la nueva incorporación al panel de Noticias de la Región de Federico Schwenke, que ya es parte de la casa, ya le aseguro del otro lado, yo con nombrarlo, saben de quién estoy hablando, así que nada, muchísimas gracias por hacernos el aguante y estar en el día de hoy, así que le damos la bienvenida y le consultamos de qué vamos a hablar más o menos hoy, aunque vas a ser parte del panel, ¿no? Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hoy debutando, haciendo el aguante, en este día tan feo y previo al 1 de mayo, bueno, acá acompañando a Romy en las noticias y bueno, y tratando de analizar un poquito qué es lo que pasa en la región y bueno, y quizás haciendo un poco hincapié también en lo que es el país. Así que bueno, acá me tenés ya con las primeras noticias que de alguna manera son bastante, digamos, duras y difíciles para el comerciante, para el ciudadano, para el asalariado, porque, a ver, el aumento en los servicios indudablemente impacta en el comercio. Impacta en el comercio de una forma tal que cuando las ventas bajan y los servicios suben, se hace muy difícil sostener la estructura propia del negocio. Entonces, a ver, si tenés empleados, las cargas impositivas, hacen que quienes tienen una actividad, digamos, comercial pequeña y no tienen una estructura y un sustento, digamos, económico, una espalda, como se le dice, y quizás no puedan sostener esta situación. Si lo pueden hacer, sería, digamos, sería viable y interesante hacerlo porque quizás el día de mañana, en poco tiempo, tengan algún tipo de mejor solución. Es así, Federico. Lo estábamos viendo en los títulos, que la primera noticia que justo vamos a hablar de eso es que en José C. Paz los comerciantes sobreviven a la caída del consumo. Una fiambrería recibió una factura de luz de más de 500 mil pesos. Bajaron las ventas y si esto sigue así y no mejora, piensan bajar las persianas. Tenemos nota con Alejandra, que es una comerciante que se preocupa por esto y nos cuenta mejor de qué se trata. Lo que estamos viendo son facturas de electricidad que han llegado a una fiambrería de José C. Paz, que rondan los 502 mil pesos una, y hay otra también de 159 mil pesos. Esto es increíble, Alejandra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo sobrelleva? Y viste, nosotros, bueno, buenas tardes. Y bueno, nosotros tratamos en lo posible de no plasmar esto al cliente. ¿Qué pasa? El cliente, nosotros somos el último eslabón al tener, no sé, una fiambrería de barrio. Nosotros somos lo que reflejamos lo que es la sociedad en realidad. ¿Por qué? Porque el cliente cree que nosotros lo queremos estafar. Y la verdad que no, la verdad que uno, ¿qué más quiere hacer promociones, ir buscando precios para que la gente pueda comprar y todos los tiempos vengan, en todo el tiempo venga a comprarnos? Y eso. ¿Vivís de eso vos también? Y vivimos de eso. Yo y cuatro chicas que trabajamos acá, ¿Generás empleo, das empleo? generamos empleo, tratamos de tener todo en orden, todo en regla. Obviamente no podríamos trabajar si no tenemos todas las cosas en regla. Llegan muchos impuestos ahora, pero digo, ¿y las ventas ayudan o cómo están las ventas? Y las ventas bajaron casi te diría un 40%. Es mucho. Es mucho. Este mes, que nosotros, viste, bueno, enero uno cree que, bueno, por las vacaciones, febrero por el colegio, marzo, qué sé yo, entonces, bueno, pensábamos que abril repuntamos. Es una situación difícil, ¿verdad? Porque vos tampoco podés trasladar a los precios. Y no lo podés hacer. Así que, ¿qué haces? Como hace toda la gente. En vez de pedirte un kilo de queso, te dice, dame 500 pesos de queso. Y si vos vendés un kilo de queso de primera marca a 7 mil pesos, ¿cuánto le tenés que dar por 100 gramos? No llega ni a darle 100 gramos de queso. Y la gente ahora no viene y te dice, dame una horma de queso. Mirá que nosotros tenemos promociones de horma de queso, de cosas así como para que se aliviane. Pero nadie tiene 20 mil pesos para comprarte o 15 mil pesos para comprarte una horma de queso. Y hay una lucha con las primeras marcas, que son las que, bueno, tratan de imponer los Las precios. marcas se imponen mucho. Pero ahora la gente trata de buscar otras segundas marcas. Que hasta yo, ¿sabés qué te digo? Hasta las primeras marcas, ¿qué hacen ahora? Por eso todo esto te suena, viste, medio raro. Porque las primeras marcas tienen segundas marcas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos querés comprar una tercera marca si vos querés que no la conoce nadie y quizás está más cara la tercera marca que la segunda marca de la primera empresa. Último y cortito, ¿todo esto te desalienta? ¿Pensaste en algún momento bajar la persiana? Y sí. ¿Y sabés por qué no lo hago? Porque de acá nosotros, yo no le digo a las chicas vivimos, sobrevivimos. Y vos imagínate, acá son cuatro familias, cinco familias conmigo, ¿y qué hacemos si cierro las persianas?
te quería hacer una consulta. Vos anteriormente hablabas de que bajan los consumos y aumentan las cosas. Justamente Alejandra contaba que le bajaron la venta un 40%, las ventas le bajaron en el comercio, y que la gente ahora pide 100 gramos, 500 pesos de todo esto. ¿Qué opinás vos? Y sí, eso, Romy, refrenda lo que estábamos hablando hace un ratito. Podemos pensar en la macroeconomía y en los números sustentables y digamos, victoriosos de esta economía, de esta gran economía de la relación del país con el extranjero, con los demás países, pero la verdad es que en la microeconomía se está haciendo cada vez más difícil. Fue Alejandra, la vecina, fue clarísima y la mejor explicación que dio, imposible. La gente no puede, no tiene dinero, no le alcanza. Es que no, lo podíamos ver ahí que Alejandra decía que la gente va ahí, o sea, un queso de primera marca está a 7.000 pesos el kilo, o sea, decía, ¿qué le puedo dar de 100 gramos o qué le puedo dar de 500 pesos? O sea, y es verdad, o sea, es algo que afecta a todos los comerciantes. O sea, yo como vecina de la región y vos también que caminás y que sos conocido en lo de la región, lo ves, ¿no es así? Sí, tal cual. Es lo que yo insisto, la realidad supera cualquier discurso político, porque, digamos, los relatos son destruidos con los hechos. Entonces, la gente realmente la está pasando mal y el deseo es que esto dure poco tiempo. Es así. Pero para seguimos en Noticias de la Región, y antes de seguir contando noticias, les voy a pasar las vías de comunicación. Si ustedes quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer al 1170-07-7777 o a cualquier red social de Canal Provincial, que en el transcurso del programa les vamos a ir pasando las vías de comunicación para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nosotros poder hacer visible su reclamo. Pero seguimos con la próxima nota, que es de economía y actualidad. Seguimos en la misma rama que estábamos viendo anteriormente, pero esta vez es de la nafta. Super y diésel costará más de 1.000 pesos. El incremento es de un 10% promedio. Pero para eso tenemos nota con automovilistas que nos cuenta cómo les afecta esto al bolsillo. Atención, porque aumenta la nafta en mayo, casi un 10% la suba de nafta, y el gasoil corresponde a un incremento en los impuestos a los combustibles, y con esto el litro de nafta super superaría los 1.000 pesos. En mayo arranca el aumento a la nafta, un nuevo aumento, casi el 10%. ¿Qué opina? Que es lo perfecto. Estamos pagando la tarjeta de crédito de los gobiernos anteriores. En mayo arranca un aumento nuevo en los combustibles, casi el 10%. ¿Qué opina? Si es necesario. Se iría a más de 1.000 pesos el litro de nafta. Sí, lo que pasa es que están muy pisados los incrementos. Muchas gracias. Hasta luego. Yo creo que el combustible, estos últimos años no hemos pagado el precio que valía, así que bueno, ese es el precio real, creo. Se iría a más de 1.000 pesos el litro. Sí, en realidad nos afecta a todos, pero bueno, tenemos que aguantar, tenemos esperanza de que esto va a mejorar. ¿Usa el auto para trabajar? No específicamente, sí también como medio de trabajo, pero no continuo. Mayo arranca con un aumento de casi el 10% de nafta. ¿Qué opinas? Nada, no hay gran opinión. ¿Otro aumento más? Como todo. ¿Pasaría los 10.000, pasaría, digo, los 1.000 pesos el litro de nafta? Y yo le pido que pongan 50 mil pesos de nafta y me ponen 50 mil pesos. ¿Usas el auto para trabajar? Sí. Bueno, es algo que afecta. Digo, ¿cuánto cargaste la última vez? Y cargué ayer 50 mil pesos y medio tanque. Ahora tienes que prepararte. Sí, ya van subiendo más o menos de 10% siempre, ¿no? Y la verdad que era siempre igual. Estamos así, pero bueno, hay que bancarla. El litro pasaría a los 1.000 pesos, la barrera de los 1.000 pesos. ¿Sí? Sí, sí, es así, hay que bancar el país como se venga. ¿El auto para trabajar? No, para trabajar no, para moverme individual, pero bueno. ¿Cuánto cargas por semana? Y una vez por semana cargamos, sí, sí. Gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, así escuchábamos el testimonio de la gente, que aquí nos contaba acerca del aumento en la nafta, que se iría en mayo a casi un 10%, según se especula, superando así la barrera de los 1.000 pesos por litro en el caso de la nafta super.
te quiero hacer una consulta y como vecina de la región me gustaría saber, yo no manejo en lo personal, pero tengo a mi papá que tiene su auto y lo usa para ir a trabajar, para volver a casa. ¿Cómo afecta este 10% al bolsillo de lo que es los vecinos de la región? Mira, Romy, realmente afecta demasiado porque no solo, digamos, se siente, sino que no es acompañado este aumento con el incremento de los ingresos de la gente, ya sea personas en relación de dependencia o independientes. Entonces hay una economía estancada con un aumento en los costos que una persona tiene en la movilidad y eso lo hace bastante difícil. Pero también hay que digamos hacer notar que este aumento impacta en los precios, de los productos. ¿Por qué? Porque una industria, una empresa que produce, tiene que transportar sus productos hacia el interior o del interior a Buenos Aires, obviamente que va a trasladar ese precio a estos productos, por lo cual va a generar un incremento que lo vamos a ver en los supermercados, en los locales comerciales, etcétera. Entonces, nada, es para tener en cuenta. La verdad que sí. Pero ahora vamos a otro tema que indigna mucho, que es el tema de los jubilados. Los jubilados se acercan a lo que es el Canal Provincial o mandan su reclamo también al 1170-07-7777 diciendo que están cansados y que es inhumano hacer largas colas abajo de la lluvia, con calor, para solo cobrar los haberes. Pero para eso tenemos notas con ellos que nos cuentan mejor de lo que está pasando. Bien, en nuestro canal hemos recibido la visita de los adultos mayores quejándose de la situación que tienen que pasar en las distintas filas, que tienen que hacer en los bancos. Nos encontramos ahora frente a una. Vamos a hablar con la gente, señora. Difícil situación aquí, ¿no? La de estar esperando y esperando. Sí, la verdad que sí. ¿Siempre pasa lo mismo? Sí, casi siempre, la verdad que sí, que pasa. Ahora, con lluvia, con sol, ¿siempre las largas filas? Siempre largas filas, es así. Tenemos que esperar, nada más. ¿Nadie sale a darle explicaciones de por qué tardan tanto? Nada, sí. A veces, si no hay plata, nos enteramos por la gente. ¿Y no llegan a cobrar? ¿Hacen por ahí horas y horas de cola, de fila y no llegan? Pero no, a mí nunca me pasó. Gracias a Dios, no, a mí no me pasó. Pero hay gente que sí. Muchas gracias. Pero ni no había plata. Muy amable. Gracias. ¿Para qué canal? Bueno, estábamos escuchando el testimonio de la gente aquí. Señor, ¿cómo le va? Buen día. Difícil situación, esperar aquí, esperar, largas filas, ¿no? Sí, pero ¿qué va haciendo? ¿Queda otra por ahora? Ya estamos viendo qué podemos hacer, porque de esto cansa, ya no se aguanta más. Un grupo de adultos mayores se acercó al canal a contarnos lo que pasan ustedes aquí cada vez que tienen que hacer filas para poder cobrar, ¿no? Sí, yo hace 9 años, pero cada vez está peor esto. Una lástima, la verdad, porque después de trabajar tantos años... Y ahora venía hasta acá perdiendo tanto tiempo, no es justo. Y encima cuando cobra no alcanza para nada, ¿no? Una miseria. Yo cobré hace una semana y media y ya no tengo más, nada, ni un peso, y pagué impuestos. O sea que el mes se le termina antes. ¿Y qué hacemos con el mínimo? Yo cobro el mínimo después de que aporté 38 años. Construyó un país. Y ahora sigo aportando todavía porque tengo un trabajito ahí que tengo que seguir aportando, si no me puedo continuar. Muchas gracias, muy amable. No, de nada. Bueno, seguimos escuchando los testimonios. Señora, difícil escuchar. Años, 93 años y está haciendo la fila acá. Estoy haciendo la fila aquí. ¿Todas las veces que viene pasa lo mismo? Y sí, pasa igual. El banco es una porquería. 80 y pico de años estar parado. Usted se pone para acá, para allá. Y aquí estoy esperando hace ya rato, ya me duele. ¿Cuando tiene el dinero alcanza el sueldo? Sí, ya para que me... Ah, le trajeron una silla, eso es importante, porque un corazón solidario de supermercado de al lado. Sí. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sí. Gracias. Así escuchamos el testimonio de los adultos mayores que realmente no la están pasando bien en este lugar donde vienen a cobrar sus paupérrimos haberes, que ni siquiera alcanza a llegar a fin de mes, pero que tienen que pasar horas y horas esperando en el sol, en el frío, en la lluvia, haciendo largas filas para cobrar sus haberes. Y parece que a nadie le importa nada.
Es lamentable lo que están pasando los jubilados, pero ustedes del otro lado ven la palabra jubilados y seguro se le viene automáticamente a la cabeza a la doctora Barrientos, que ella viene los días martes, miércoles y jueves a sacarles las dudas y a comentarles a ustedes las próximas fechas sobre los bonos. En el día de hoy se tuvo que ausentar porque está con un problema familiar, pero muchos de ustedes nos mandaron consultas al número del canal o a las redes sociales y nos consultaron cuáles eran las próximas fechas, porque no llegaron a anotar. Así que en el transcurso del noticiero vamos a estar pasando esas fechas para que ustedes puedan anotar y sepan qué días les toca cobrar. Pero ahora seguimos en Noticias de la Región y tenemos noticias en breve y en placas. Malvinas Argentinas, bicicleteada familiar. La misma tuvo lugar en el marco del Día del Ciclista Malvinense, que se celebra cada 21 de abril, en homenaje a Santiago Toya, quien fue un reconocido ciclista de la ciudad de Villa de Mayo, integrante del seleccionado olímpico argentino. Durante el evento, organizado por el municipio, su hijo Gabriel Toya recibió una plaqueta en su nombre. El intendente Leo Nardini estuvo presente y dijo: "Estuvimos también entregando las bicicletas a los chicos que el año pasado participaron del programa Escuela sobre Ruedas. Aprovechando la bicicleteada, hicimos entrega de las primeras 100 bicicletas para promover la sustentabilidad, la movilidad, la vida saludable. El objetivo es fomentar el deporte, promover espacios participativos y de esparcimiento para niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo de esta manera los lazos sociales y disfrutando en forma libre y gratuita". Nos vamos a la localidad de San Miguel. Impuestos fuera de control. Una dietética está sufriendo la inflación y encima las ventas bajan. Pero tenemos nota con Lucía Comerciante, que nos cuenta cómo le está afectando esto. Y está complicado. La realidad es que los precios están subiendo bastante. Cuesta mucho mantenerlos. Y la realidad también que cuando no hay ventas, uno se da cuenta que los proveedores comienzan a bajar esos precios que habían subido en el por las dudas, en realidad, ¿no? Claro, y cuando el cliente nota eso, ¿se la agarra con ustedes? Somos los culpables. El comerciante es el culpable de la suba de precios. La realidad es que no es así, y lo sabemos, porque, bueno, nosotros dependemos del terciarizador, de la logística. Hay toda una cadena. Sí, sí. Antes que llegue a nosotros tenemos 3-4 desde el distribuidor mayorista que lo pasa, tal vez hay distribuidoras más pequeñas, el buscar el valor que valga la pena para ofrecer al cliente, también eso es bastante importante para nosotros y es difícil mantener. ¿Podemos hablar de una caída en las ventas con todo esto en contra? Sí. Y se nota mucho, la verdad que se nota mucho. Se nota mucho también en los gastos que nosotros tenemos, desde la suba del monotributo, de ingresos brutos, seguridad e higiene, la suba de los impuestos. ¿Qué pasó con la luz? La luz pasó de 37.000, por ejemplo, que se pagaba en este comercio, pasó a 163.000, y bueno, no me acuerdo cuánto exacto, pero 163.000 en los que hoy viene acá en este local. ¿Tenés el mismo consumo o agregaste algo? Tenemos 2 heladeras adelante, un freezer, una heladera y un freezer atrás. Exactamente lo mismo de hace 6 años y medio, que es desde que está Dietética Urquiza, ¿no? ¿Estabas preparada para algo así? ¿Sabías que iban a venir aumentos? No, y lo más difícil, creo yo, que es cómo trasladar eso, porque, a ver, así todo sube el alquiler, o sea, un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero quiero decir, trasladar eso a la mercadería sería imposible vender. O sea, eso también es importante para nosotros. ¿Cuántas horas por día estás acá? Y más o menos 11 horas, 10 horas y media, 11 horas por día, sí. Muchas gracias por contarnos tu realidad. Gracias a ustedes por venir y por apoyar siempre el comercio local. Gracias. Y seguimos en Noticias de la Región y quiero rescatar una frase que dijo Lucila, que es esta comerciante de la Dietética Urquiza, que dijo, lo anoté: "El comerciante es el culpable de los aumentos". Fede, ¿vos qué opinás sobre esto?
No, el comerciante no es el culpable de los aumentos. Y depende también de cada comerciante, porque los aumentos llegan de quien los distribuye. Entonces, tu proveedor, el fabricante que te vende, es el que te pone el precio de compra. Claro, ella lo dijo como que los que consumen, los culpan a ellos de que estos aumentos sean a raíz de... Claro, porque no es... ellos tienen ganas de aumentar, no, pero no. Ella quiso, o sea, explicó claramente que no es porque ellos quieren, sino es porque les aumentan antes. Claro que sí, cuando vos compras un producto, ese producto tiene un valor. Entonces, quienes lo producen, quienes te lo venden al comerciante, le fijan ese precio. Entonces, el comerciante lo que tiene que jugar es con ese margen, digamos, que tiene para poder vender y cubrir e intentar ganar. Obviamente que hoy los márgenes, se está produciendo un efecto interesante, que es que los productos aumentan y el comerciante a valor de venta final está reduciendo su margen para intentar vender, porque es lo único que le queda para tratar de paliar, ojo, una realidad que todos están de acuerdo en que se está viviendo, que era sabida, que era pensada y que todavía se sigue haciendo el esfuerzo y el aguante, creo, de muchos sectores como para tratar de encontrar el resultado y la respuesta, ¿no? La salida. Es así. Después, en el transcurso del noticiero, tengo una consultita a raíz de esto de los aumentos y no aumentos, pero tenemos que seguir con noticias y vamos a cambiar rotundamente el panorama. Nos vamos a la sección de deportes. Derrota del Trueno Verde. San Miguel perdió 1-0 frente a Alvarado en Mar del Plata y nosotros tenemos nota con el Zapito Corioni y queremos agradecer a Atlético Radio por esta nota. Conclusiones de lo que fue, me parece, un partido que San Miguel lo hizo acertadamente, pero se quedó sin nada. Sí, puede pasar y es parte de este juego que a veces no te lleva a lo que realmente pasó en el desarrollo. Pero bueno, hay que asumir, tragar la bronca y bueno, iniciar ya mañana nuestra mejor semana para regarte rápido y tratar del fin de semana contra Güemes tener un buen resultado. Hoy merecimos muchísimo más, bueno, ustedes lo vieron, hemos cometido errores propios que nos costó un gol y no nos costó otro gol porque bueno, el rival aspiró al retraso de sangre, pero fueron todos errores propios por errores no forzados, se diría, en el tenis. Después en el juego, en el desarrollo tácticamente, futbolísticamente, bueno, hemos superado a un rival y nos ha faltado la determinación en el área, la determinación en tres cuartos de cancha hacia adelante para poder decir, todo el dominio que tengo lo tengo que plasmar en el resultado y en el arco. Bueno, eso sí hay que trabajarlo y seguirlo trabajando porque bueno, estamos en deuda un poquito con la determinación de los partidos o la determinación de las situaciones de gol. ¿Te estás refiriendo a por qué no está llegando el gol? Claro, no importa que no llegue el gol, el tema es vos podés patear y que pegue entre el y salga. De nosotros nos falta determinación. ¿Vos arrancó un equipo defensivo, no con la línea de 5? No, o sea, ¿vos qué decís defensivo? No, digo, porque con Antunes hacia atrás, una línea de 5 por ahí, un esquema que después en el segundo tiempo se tuvo que hacer un poco más ofensivo. No, coincido con vos, te explico. Con Madrid tiró centro Peter y hizo el gol de Antunes. Y teníamos 4 en el área. Con Agropecuario, sí. Tiró el centro Peter y quién hizo el gol. Sí, alto, entonces no confundan poner defensores con ser defensivos. Queremos agradecer nuevamente a Atlético Radio por la nota. Y ahora seguimos en Noticias de la Región y nos vamos a la localidad de José C. Paz. Vienen las fiestas patronales de San José Obrero. Se realizará el 1 de mayo en Roque Sáenz Peña. 4.851, repito, Roque Sáenz Peña, 4.851. Esto va a ser frente a las puertas de la parroquia San José Obrero. Pero para eso tenemos nota con Padre José Luis y nos cuenta mejor.
una actividad que se realiza todos los años y que tiene que ver con las fiestas patronales San José Obrero. Padre, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Bueno, estamos contentos de que usted nos pueda contar qué va a pasar entonces en esta jornada tan especial, que es el primero de mayo. Bueno, es lógico que no se puede dejar pasar así nomás la fiesta patronal de una parroquia, más de una comunidad como José C. Paz, ya es algo tan tradicional. La parroquia San José Obrero ya tiene 78 años de su creación, de modo que es algo, digamos así, muy, muy tradicional acá. Y lógicamente vamos a celebrar la fiesta de San José Obrero el día primero de mayo. El programa que se va a desarrollar es el siguiente: a las 10:30 de la mañana vamos a tener la misa, que será presidida por nuestro obispo, por el obispo de San Miguel, y a continuación la procesión con la imagen de San José. Luego sigue la fiesta popular, sería como todos los años, con venta de comida, bebida, tipo kermés. Después ahí está la parte toda de música, canto, baile, folclore, todo lo que, como es una fiesta en un pueblo, ¿no es cierto? Yo calculo que durará más o menos hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Eh? Por último, vamos a recordar la dirección para aquellos que quieran venir, que nunca han venido, para ver cómo llegan. Bueno, es muy fácil, muy sencillo. En la calle es Roque Sainz Peña, 4951, pero lo más fácil es ubicarse por medio de la plaza principal. La plaza central de José C. Paz, la iglesia está enfrente, como era la tradición antigua, así que van a encontrar. La iglesia es bien grande, así que a no ser que ande mal de la vista, la van a ver. Padre, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y ahora tenemos noticias en breve y en placas. San Miguel realizó una campaña masiva de castración por el Día del Animal. La Municipalidad de San Miguel realizó una campaña masiva de castración por el Día del Animal en el nuevo centro de zoonosis de Barrio Los Paraísos, donde se realizaron más de 100 operaciones, además de brindar un servicio de vacunación libre y gratuita para gatos y perros. El nuevo centro de zoonosis está ubicado en Génova 1347. Para ser atendidos es importante que los perros tengan collar y correa y los gatos transportadora o algo similar. También hay que llevar frazadas o mantas. Las hembras tienen que ser mayores a 6 meses y no deben haber parido en los últimos 2. Mientras que los machos deben ser mayores a 9 meses. Además, las mascotas tienen que ir con 2 horas de ayuno sólido y 2 horas de ayuno líquido. Para solicitar turno de manera telefónica se puede llamar a Zoonosis al 4666-4876 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o de forma online a través de un link que se comparte en las redes del municipio todas las semanas o en su caso acercarse al centro que se atiende por orden de llegada con cupos limitados. Nos vamos a la localidad de San Miguel y creo que este es un tema que preocupa a todos los vecinos de la región. Seguros sin servicio de grúa. ¿Y ahora qué va a pasar con la gente que necesita una grúa? ¿Cuánto cuesta un remolque en la región? Pero para eso tenemos nota con Jimena, que es una comerciante, y nos cuenta mejor este caso. Jimena, hablamos contigo porque a partir de muy pronto las empresas de seguro ya no van a poder brindar el sistema de acarreo de grúa. Vos trabajás en uno de ellos, ¿verdad? Sí, así es. Mucho todavía no sabemos. Recién el sábado estuvimos leyendo un poco por las noticias, pero no sabemos cómo nos vamos a manejar a partir de ahora. Bueno, nosotros en realidad seguimos igual porque trabajamos con servicios de compañías de seguro, empresas terciarizadas y también tenemos socios propios del local. Ahora, para tener en cuenta, digo, un acarreo de un auto, por ejemplo, acá en San Miguel, ¿qué precio tiene? Y más o menos 40 mil pesos está rondando por ahí.
Eso más o menos en zona, ya después es por kilómetros. Depende el valor del vehículo, por ejemplo, un auto de ese valor, y una camioneta o algo más grande. Y una camioneta ya sería un poquito más, no sé, 50, depende, eso lo vemos en el momento. ¿Sentís que la gente está preocupada por este desdoblamiento que se va a hacer dentro de cada compañía de seguro con este servicio? Y sí, porque ya un servicio de grúa es muy caro. Implica muchos gastos el tener una grúa, así que sí. Ahora digo, lo más común, lo más frecuente, ¿no? ¿Qué son? ¿Pinchaduras, remolques? Sí, por lo general a veces se suelen quedar sin batería, entonces lo que hace la grúa es ir con unos cablecitos, les da la carga y ya está. O si no, no sé, se quedan sin embriague o cositas mínimas que va la grúa y la traslada a donde tenga que ser. Por último, ¿cómo toman ustedes esta medida? ¿La ven a favor o algo que va a perjudicar al usuario? Y sí, puede estar a favor nuestro. Sí, porque como te digo, nosotros ya tenemos socios, entonces eso quizás es una puerta más para que tengamos aún más socios. Y ahora seguimos en Noticias de la Región y quiero preguntarle a Federico, ¿qué va a pasar ahora que no hay más grúas? Bueno, el tema es complicado y es difícil porque las compañías están tratando de bajar sus costos reduciendo servicios, prescindiendo de esos servicios, en vez de ser competitivas y tratar de bajar los valores para que los asegurados sigan o de alguna manera contraten el servicio del seguro. Entonces, nada, es un escollo más de este problema que se está ahora suscitando, por lo cual yo creo que lo que van a tener que hacer es regular un poco esto, porque las empresas no pueden por sí empezar a deslindarse de sus responsabilidades bajando servicios que son importantísimos. Supongamos una mamá con su hijo que se queda en la ruta. Es lo que te contaba justamente detrás de cámara, mientras estaba la nota, que yo tengo a mi prima que, por ejemplo, si se le queda el auto está con mi sobrinito. Y la verdad que es complicado, porque si ella no tiene plata en el momento, ¿cómo hace? Es que además es un servicio que tiene que ser garantizado por el mismo seguro, porque si no, es decir, si van tildando y reduciendo estos servicios que el seguro de alguna manera históricamente los brindó, y yo creo que se pierde la esencia. Entonces, al perderse la esencia, se pierde el sentido un poco, no digo del seguro, pero sí de lo que se busca del seguro. Sí, coincido totalmente con vos, Federico. Bueno, seguimos en Noticias de la Región y como ven, estoy con el libro Comodidad y ahora vamos a leer un fragmento que se llama La fábula del viejo tigre. Un día, un cazador, caminando por el bosque, vio sorprendido como un pequeño zorro le llevaba comida a un enorme tigre que estaba mal herido y no podía valerse por sí mismo. Quedó impresionado ante semejante actitud. No podía creer lo que estaba viendo. Fue así como al siguiente día regresó para ver el comportamiento de estos dos animales. Con enorme sorpresa, pudo comprobar que la escena se repetía una y otra vez. El zorro dejaba un trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena volvió a repetirse, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: no todo está perdido. Si los animales son capaces de ayudarse de esta forma, mucho más lo haremos los hombres. Así que se propuso hacer una prueba. Se sentó en el suelo de una de las calles más transitadas de la ciudad, simulando estar herido, y se puso a esperar a que alguien le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie le prestó atención y mucho menos ayuda. Unos días más tarde, intentó repetir de nuevo el experimento y obtuvo el mismo resultado. Con una gran frustración, regresó a su casa pensando que los animales eran más solidarios que los hombres, y con gran dolor pensó en la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandonado. Cansado y abrumado,
se dirigió a Dios preguntándole: ¿por qué los hombres son tan insensatos y actúan tan despiadadamente? ¿Por qué, Señor? Los hombres no actúan por lo menos como los animales. Una dulce voz llegó hasta lo más profundo de su corazón. Era el Señor que le decía: deja de actuar como el tigre y vive como hizo el zorro. De esta manera no pensarás que los hombres te han defraudado. Por el contrario, vas a recibir una sonrisa de agradecimiento de todos aquellos a los que te ayudarás a ver que la vida vale la pena. Y ahora nos vamos a la localidad de José C. Paz. ¿Qué pasó? Un policial. Robo y vandalismo en una escuela. Ocurrió en una escuela primaria, la número 39 de Sol y Verde, ubicada en la calle Lima y Carmen Puch. Para eso tenemos nota con el padre de una de las alumnas, que nos cuenta qué ocurrió. Bien, nos encontramos con Juan Carlos, papá de una alumna de la escuela número 39 de José C. Paz. Juan Carlos, ¿una difícil situación vive esta escuela? Sí, la verdad que sí, porque ya va el segundo robo en esta escuela. Lo que queremos es que no vuelva a pasar más, que no haya un tercer robo, el cuarto robo. ¿Qué es lo que pasó en el último robo? ¿Qué se llevaron? Y lo que es elemento de cocina, todo lo que cocina, que ahora en este momento no pueden darle el té caliente a los chicos, y que tienen que avisarnos que llevemos el vasito de térmico con que lo lleven los chicos. Ahora, ¿hicieron destrozos además de robar? Se llevaron ollas, cubiertos, se llevaron todo. ¿Es una zona complicada donde está la escuela? Lamentablemente sí, no hay seguridad en esta escuela. Falta seguridad y en los costados de la escuela faltan que levanten un poco más la pared y que estén más cuidados. Porque es por ahí donde entraron las dos veces. Sí, sí, por ahí. Sí, porque ahí está, ahí saltan. ¿Qué barrio es este? Contame. Este es Sol y Verde. Bueno, ¿qué dicen los demás padres? Porque me imagino que charlan del tema, una preocupación que atañe a toda la familia. Sí, sí, sí. La verdad que sí. A veces padres que deben estar trabajando, pero a veces no tienen tiempo para venir. Tendría que haber un auto policial dando vuelta a la zona. Bien, mayor patrullaje entonces. Acá Sol y Verde sí hace falta. Esto está muy cerca de las vías del ferrocarril San Martín, ¿no? Sí, y estamos cerca de la comisaría. Bueno, digo, ¿la escuela tiene alarma? Veo que no se escucha alarma. Esto también, digo, ¿se dan situaciones así de inseguridad a la hora de entrada y salida del colegio? ¿Ha pasado algo más aparte? Y los chicos están entrando a veces a las 7 de la mañana, creo que es muy temprano, más por la zona que no hay seguridad, tendrían que entrar a las 8 de la mañana. Pero bueno, hacen que entren a las 7, es muy temprano, más ahora si viene el invierno ahora. Y como mencionaba en el transcurso del programa, vamos a hablar de las fechas de cobro para los jubilados. La doctora Barrientos se tuvo que ausentar por un problema de salud familiar, pero vamos a pasar las fechas ya que nos llegaron muchas consultas de cuándo cobro. Así que, señor director, ¿qué le parece si nos pone las plaquitas en pantalla? Vamos a ver, dice, pensiones no contributivas, DNI terminados en 0 y 1, van a cobrar el jueves 9 de mayo los DNIs, 2 y 3 van a cobrar el viernes 10 de mayo, los DNI 4 y 5 van a cobrar el día lunes 13 de mayo, los DNI terminados en 6 y 7 van a cobrar el martes 14 de mayo y los DNI terminados en 8 y 9 van a cobrar el miércoles 15 de mayo. Pasamos a la otra plaquita. Ok, los DNI 0... los jueves 9 de mayo, los DNI con número 1, viernes 10 de mayo, los DNI con número 2, lunes 13 de mayo, los DNI con número 3, martes 14 de mayo, los DNI con número 4, miércoles 15 de mayo, los DNI con terminación número 5, jueves 16 de mayo, los DNI con terminación número 6, viernes 17 de mayo, los números 7, el lunes 20 de mayo, DNI con número 8, martes 21 de mayo, y DNI con número 9, miércoles 22 de mayo. Es así, estas son jubilaciones y pensiones que cobran la mínima. Y ahora vamos a la próxima plaquita.
y es jubilaciones y pensiones con haber superior al mínimo. Fede, ¿qué días cobran? DNI con numeración 0 y 1, jueves 23 de mayo. DNI con numeración 2 y 3, viernes 24 de mayo. DNI 4 y 5, lunes 27 de mayo. DNI con números 6 y 7, martes 28 de mayo. Y los DNI con números 8 y 9, el miércoles 29 de mayo. Muy bien, muchísimas gracias Federico por ser mi asistente en el día de hoy, por venir a hacernos el aguante nuevamente, te quiero agradecer. Si ustedes tienen alguna consulta para la doctora Barrientos, lo pueden hacer al 1170-07-7777 o a cualquier red social de Canal Provincial y nosotros se las vamos a estar derivando a la doctora por privado con número y nombre completo más la consulta y ella se va a estar contactando con ustedes por privado para ver qué información les falta para poder ayudarlo. Y si no lo responde por privado, se la responde por vivo. Así que seguimos en Noticias de la Región y vamos a la próxima nota. Nos vamos a San Miguel, arterias cerradas por obras. Se trata de la nueva capa asfáltica sobre Irigoyen entre Muñoz y Serrano. La obra realizada el año pasado contaba con garantía. Es por eso que se está reparando. Pero para eso tenemos nota con Daniel Gómez, encargado, y nos cuenta esto. Nos encontramos en la calle Irigoyen entre Serrano y Muñoz y aquí se están llevando a cabo importantísimas obras. Daniel Gómez, el encargado, nos va a contar de qué se trata. Daniel, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué se está haciendo acá? Hola, buenos días. Estamos haciendo un movimiento de suelo, de un bacheo, ya que esto está en obra de garantía. Como se fisuró, se tiene que hacer de nuevo. Esto tardará un fraguado de 7 días, más o menos, y ya podrá estar habilitado. ¿Cuánto hace que se había hecho esta obra? Menos. Relativamente nueva, ¿no? Sí, es nueva, menos de un año. Bueno, y ante esa fisura, ¿levantaron todo lo que es el pavimento? Todo no, es un tramo de 3 metros, 6 metros más o menos, nada más. Que dificultaba el paso de los autos, ¿no? El paso de los autos y cada vez iba a ser más grande, se iba a romper más. Ahora bien, ahora se está haciendo el movimiento de suelo en realidad, pero después se va a poner nuevo material y ¿qué va a pasar? ¿Va a haber varios días que va a estar cerrado? Va a ser un movimiento de suelo, se va a tirar el hormigón H30 y va a estar 7 días cerrado, más o menos, hasta el fraguado del material, para que pueda estar habilitado al tránsito. Ahí está. ¿Todas las obras tienen garantía? Las que se hicieron en corto plazo, sí. Todas en garantía. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque están siempre atentos de que el vecino tenga la mejor parte. Así es. Mientras que se haya roto la garantía que estamos trabajando nosotros, sí. Si es más antes... Nada, no se puede. ¿En algún otro lugar de San Miguel pasó lo mismo? No, que yo sepa no, nos mandaron acá. Bueno, muchísimas gracias. Dale, que tenga buen día. Bueno, así hablamos con el encargado de esta obra y atención automovilistas, aquí entonces la nota que realizamos para que ustedes tengan en cuenta que este tramo de la calle Irigoyen entre Serrano y Muñoz va a estar afectado obviamente a las obras aproximadamente una semana, así que desviarse y tomar un camino alternativo. Seguimos en Noticias de la Región y ahora tenemos noticias en breve y en placas. José Cepaz, brutal femicidio, mató a su expareja y ocultó su cuerpo debajo de la cama. Melina Elizabeth Gómez era mamá de 2 hijos y presentaba golpes en la cara y un corte en el cuello. De 30 años de edad, fue encontrada asesinada debajo de su cama en José Cepaz y la policía detuvo a su expareja y papá de sus 2 hijos cuando intentaba escapar. El estremecedor caso sucedió el sábado en una vivienda ubicada en la calle San Blas al 3800, pero la noticia recién trascendió en las últimas horas. La víctima estaba desaparecida desde el 17 de abril. Con el paso de los días, sus familiares comenzaron a sospechar de su exnovio, Brian Fabián Nieto, por las diversas contradicciones que daba acerca del paradero de la mujer. Un pariente decidió ir hasta la casa de la mujer y allí la encontró debajo de la cama envuelta en una manta. Luego de dar aviso al 911, las pericias confirmaron que la víctima presentaba golpes en la cara y un corte en el cuello. Se constató que después de asesinarla, Nieto la envolvió en una sábana y ocultó el cuerpo debajo de una de las camas. La causa es investigada por la unidad funcional número 21 de los tribunales de la jurisdicción y fue caratulada como femicidio.
Federico, te tengo que ir liberando porque tenés un compromiso, pero ya me lo habías dicho cuando hoy te llamé para que puedas venir a hacer el aguante. Pero quiero tu opinión objetiva, como venís siempre y lo haces y como lo hiciste en el día de hoy, a raíz de todas las noticias que viste hasta el momento, que lo que está pasando en la región. ¿Qué podés opinar vos? Mira, a ver, claro, porque una vez es cuando... no sé si utilizar la palabra crítica, ¿no? Pero cuando uno de alguna manera manifiesta u observa objetivamente las cosas que están pasando, parece que uno es opositor. Y acá no estamos haciendo política y no somos opositores ni seguidores de nadie. Hay una realidad que es que la gente hoy la está pasando mal. Fue una realidad avisada, fue una realidad consensuada, porque el presidente hizo saber qué es lo que iba a hacer y la gente lo aceptó, pero realmente uno toma conciencia del efecto y del verdadero, del verdadero esfuerzo que se tiene que hacer cuando lo vive, no cuando se lo dicen. A ver, es difícil porque decirle a las personas que intenten tolerar, soportar y acompañar esto es lo que pide el oficialismo, digamos, se contrapone con las necesidades y con la realidad con la que se vive. Entonces, yo insisto siempre en la palabra un poco empatía, que el esfuerzo tiene que ser compartido. Hoy estamos viendo que el esfuerzo lo hace la sociedad. Entendemos que el país, para nivelar el déficit y la inflación que venía acumulada de años anteriores, necesita hacer un ajuste, y ese ajuste indudablemente impacta en la microeconomía, pero necesita como desinflar la macroeconomía para que de alguna manera la Argentina tenga una incidencia. Ahora, el vecino, la gente de la región, obviamente, pensemos una cosa, San Miguel es un municipio con mucha actividad comercial, es uno de los principales centros y núcleos comerciales que hay en la zona noroeste oeste. Y yo se lo festejo, pero la realidad es que también están sufriendo, tanto nacional como provincial y municipalmente, con la embestida de los impuestos y las tasas, con la baja de las ventas, los aumentos de los precios, aunque parezca loco, hoy lo estábamos viendo con el tema de los combustibles, los precios siguen aumentando. Exactamente, acá en San Miguel, por ejemplo, aumentó el municipal, lo veíamos en la comerciante de la dietética que contaba que ella estaba pagando un precio de municipal y ahora se le fue a otro precio. Creo que todo está aumentando, no solo el combustible, la luz. Podemos verlo con el transcurso del tiempo, podemos ver, por ejemplo, hace poquito hicimos una nota en el Club Muniz que están pagando 1.100.000 pesos de luz. Es que el tema es que políticamente hay una justificación, una justificación financiera y económica, ¿no? Porque la provincia denuncia que no recibe la coparticipación, entonces los municipios denuncian que no reciben de la provincia la coparticipación. Esa es una realidad, pero yo creo que lo que no tenemos que olvidar es que las víctimas de esa pelea política somos nosotros. Exacto. Entonces, al ser nosotros, vemos mermado directamente todo nuestro estándar de vida, ¿no es cierto? Y al sufrir de esa manera, la gente quizás hoy no está pidiendo tener plata y crecer y salir adelante, pero sí tratar de vivir de la mejor manera posible. Sabemos que hace años que la Argentina, es cíclica, pero ya no da para más, ¿no? Entonces, esperemos que todo este esfuerzo, que todo este cambio, que toda esta, esta nueva manera de intentar ver la política y la economía argentina tenga su rédito y que salgamos adelante, ¿no? Y que los municipios acompañen al ciudadano, lo acompañen con las tasas de alumbrado, barrio y limpieza, con las patentes municipalizadas, con la tasa de seguridad y higiene. Es decir, que tratemos de que ese esfuerzo sea de todos, no que aumenten mes a mes, que haya planes de moratoria, que haya una suerte, como está ahora en esta ley de bases, un blanqueo, para llamarlo de alguna manera y que se entienda el concepto, ¿no? Que se dé una posibilidad cierta al ciudadano
del partido, del partido que corresponda, porque esto es una cuestión general y común a la región, como para que la gente quiere pagar, la gente quiere cumplir, la gente no le gusta ser deudora. Entonces, yo creo que si se toma conciencia de eso y se intenta armar un plan, idear una propuesta para que la gente pueda cancelar sus deudas, y creo que va a ayudar mucho y va a ser mucho más rentable, inclusive financiera y económicamente, para los municipios. Fede, antes que te vayas, yo te había dicho que te quería hacer una pregunta, y es, a veces uno va caminando, en mi caso por San Miguel, porque estoy de acá, vas caminando por los locales y ve que dicen, no bajamos los precios. No, disculpen, no subimos los precios siguen igual. La pregunta es, ¿antes los tenían muy altos y ahora se estabilizaron, o es algo de marketing? No, yo creo que es marketing, porque es como el efecto del .99 y no 00, ¿no? El 999 y llama la atención más que el 10 en los valores. Y también hay que tener en cuenta que muchos productos aumentaron en diciembre y en enero, principalmente en diciembre, seguidos de un dólar que hoy no existe, un dólar blue que estaba estipulado o estimado de alguna manera en 1.500 pesos o 2.000. Entonces, la brecha y la rentabilidad de esos productos es tan grande que los pueden sostener, porque hasta quizás los mismos productos se mantuvieron o en algunos pequeños casos bajaron, entonces pueden hacer uso de esta estrategia comercial y publicitaria de decir, mantenemos los precios. Yo creo que pasa más por un tema de marketing y publicidad que por un tema de que puedan sostener esos precios sin la embestida general que hay. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos en el día de hoy. Nosotros seguimos en Noticias de la Región, pero se tiene que ir, como decía anteriormente, así que lo saludamos y te agradezco de todo corazón, realmente. No, por favor, es un placer estar acá, acompañarte en este caso, hacerte el aguante y compartir, tratando de que las noticias, que aunque sean feas, sostenernos, sostener al televidente y sostener en general esta situación para que podamos todos salir adelante. Así que sabés que me tenés como panelista. Como panelista, cuando lo necesites, o cualquier otro compañero del canal. Muchísimas gracias nuevamente, Federico. Y nosotros seguimos en Noticias de la Región y vamos a una nota que viene enlazada de lo que hablaba Federico y lo que estábamos viendo en el transcurso del noticiero, que es jubilados combaten la inflación. Comprar carne es una odisea y caminan para buscar ofertas. Nosotros tenemos nota con jubilados que nos cuentan mejor qué está pasando. Nos encontramos en una tradicional carnicería y vamos a hablar con la gente para saber cómo llevan adelante la economía del hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo anda? Está esperando para comprar, ¿verdad? Sí, comprar un poco de carne, porque somos jubilados y tenemos que comer igual carne. Claro que sí, no hay que... Sí, así, por más caro que esté, hay que comprar igual y comer. Bueno, ¿cómo hace un jubilado para poder comer carne? Es un esfuerzo bárbaro, ¿no? Gracias a mi ley comemos carne. Yo no lo voté, pero bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. Esperemos que este hombre nos sepa llevar mejor a la Argentina. ¿Cuál es su corte preferido? Rosby, churrasco de cuadril, costillita de cerdo. Bueno, lo tiene muy claro, por lo que veo. Es lo que vamos a llevar ahora. ¿Cómo ve los precios? Y acá más o menos, se puede. Hay que caminar para conseguir buen precio. Mira, yo vengo de la calle Chile, ahora caminando y buscando precios, si no, no nos alcanza. ¿Cómo ve los precios? Sí, más o menos. En algunos lados también, otros lados, algunos se pasan ya. Hay que caminar, hay que buscar el mejor precio. Venimos de allá de la Chile caminando, fuimos al mayorista. Así nos contaba su amiga que es difícil para un jubilado poder acceder a la carne. Sí, a la carne y a todo. Más el que cobra una sola, y la mínima. Y si no tenés alguien que te ayude, fuiste. Yo tengo la mínima, mi señora también. Con eso no podríamos vivir. Recién una señora jubilada nos dijo que, bueno, que ellos merecen comer carne también. Bueno, sí. En realidad estamos comiendo muy poca carne y... Ahora, con la jubilación no alcanza, ¿hay que buscar un trabajo? No, yo tengo otra entrada porque tengo un alquiler que cobro de un local que
que ya lo fundí con Macri, era una tornería, y ahora me toca Milei, menos mal que no tengo más la tornería, porque la industria nacional... Cortito, ¿cuál es su corte preferido? ¿Cuál es? Y hoy por la boca y por los problemas es el bife. Muchas gracias. No hablemos del ojo de bife, bife ancho. Algo económico, algo barato. Algo lo más económico que se pueda. Muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Por favor, adiós. Ayer tuvimos la presencia de Toto con Graciela, que es un perrito que está en adopción hace más de un año, que lo encontraron muriéndose, pobrecito. Y ahora implementamos un nuevo segmento en lo que es el noticiero, que es, si vos querés adoptar un perro, lo pueden ver en pantalla ahora cuando el director lo ponga. Y si ustedes tienen a alguien o un perrito para que está en adopción, lo pueden mandar al 1170-07-7777. Nosotros lo vamos a estar pasando en pantalla. Lo único que pedimos es que nos manden la información completa para que nosotros podamos comunicarle al televidente y se pueda comunicar a algún lado. Ahí podemos ver que mi nombre es Frida. Así que si ustedes quieren adoptar, pueden mandarnos al 1170-07-7777. Son dos hermanitos inseparables, así que si ustedes quieren adoptar, pueden hacerlo al 1170-07-7777. Y ahí podemos ver a Toto, que hace un año que está a la espera de una familia. Tiene que ser definitiva porque ahora Toto está en tránsito, ayer lo contaron, es macho adulto, está castrado y con libreta sanitaria al día. Tiene que ser perro único, ahí lo podemos ver en pantalla, que lo dice la imagen, y se estima que tiene la edad de 5 años por los dientes y es cruza de pitbull con uno callejero, así que tiene que ser perro único. Y si ustedes quieren adoptarlo, lo pueden hacer al 1140-69-90-07. Y si ustedes no quieren hablar directamente con ellos, se pueden contactar con nosotros al 1170-07-7777 y nosotros lo vamos a estar derivando con las chicas para que ustedes puedan contactarse con ellas y adoptar a Toto. Ahí podemos ver nuevamente el video que dice: hola, mi nombre es Frida y yo soy Tyson. Son dos hermanitos. Somos dos hermanitos inseparables. Estamos en adopción conjunta. Siempre tienen que prestar atención a eso. Ellos están en conjunto. Son muy sociales y se llevan bien con otros perritos. Tienen mucha energía y les encanta jugar. Por eso necesitan una casa con parque. Se duermen bastante temprano. Duermen bastante y tempranito. Son educados y no rompen nada. Están aprendiendo a hacer sus necesidades afuera y van con un gran progreso. Ahí podemos ver a Frida y a Tyson. Y pueden contactarse al 1167-61-4904. Y nuevamente podemos ver la imagen de Toto. Que Toto, a comparación de Frida y Tyson, él tiene que ser perro único, ya que no se sabe si se lleva bien con otros perritos, y lo pueden contactar al 1140-69-90-07. Repetimos, 1140-69-90-07. Y ahora seguimos en Noticias de la Región y nos vamos a la próxima nota. San Miguel, bajaron los precios en las verdulerías. Todo está sujeto a la cantidad de oferta y la demanda. Es un mercado volátil, pero para eso tenemos nota con Marcelo, que es un comerciante, y nos cuenta mejor esto. Algo bajó, jefe, gracias a Dios, gracias a la entrevista de Telerrey, al productor también. Algunos precios bajan, otros se mantienen, y como todo, peleándola el día a día y sobreviviendo. Hay gente que está muy complicada con el tema de los alquileres, la suba de cosas esas, y como ustedes pudieron ver, firmaron los precios, algunos precios están, algunos suben diariamente, los vecinos se quejan, pero uno no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ellos, creo. Claro. La gente busca las ofertas también, ¿verdad? También busca ofertas, también algunos tienen, como siempre le digo, los precios uno los va manejando
a medida que se van restableciendo las cosas, ¿me explico? Parte y demanda. Exactamente, y esperemos que cambie todo este país porque es una locura. Ahora, Marcelo, decime, ¿ya te vino la factura de electricidad, de luz? Todavía no, en cuanto venga me pueden hacer una entrevista y capaz que hoy la ven abierta en la verdulería y dentro de 15 días me van a decir, ¿cómo cerró este muchacho? ¿Qué pasa? Con la suma del gas, la luz, los impuestos, que uno no se puede sostener. Le gustaría una posibilidad a uno que le den una forma de pago como para poder pagar, pero los incrementos, tanto para mí como para la demás gente, se queja todo el mundo. Marcelo, están llegando facturas astronómicas. He escuchado, a mi hermano le llegó una luz de 250.000, a un vecino también de 80, que pagaban 10, 12, es un disparate todo. Marcelo, volviendo al tema de los clientes, ¿cambió la manera de comprar de ellos? ¿Ahora te llevan por unidad? Eso es una gran verdad, por ahí te vienen a pedir una papa, una cebolla, algo que se le puede regalar a la gente. Está complicada la cosa. Antes se vendía un kilo, dos kilos, ahora te dicen dame dos papas, no te sobró un poquito de lechuga del día de ayer. Antes se regalaba el perejil, por ejemplo. Hoy vale como 5.000 pesos el kilo de perejil, de puerro, de verdeo, todo es una locura. Y seguimos de Noticia de la Región y ahora vamos a ver la página web de Canal Provincial para ver qué podés encontrar en la misma. Ahí podemos ver la página web de Canal Provincial, que es www.canalprovincial.com.ar, y ahí pueden ver que hay distintas secciones y temas del día. No solo nos pueden ver en vivo en cualquier parte del país, sino también que cargamos notas todos los días de lo que va pasando minuto a minuto en lo que es la región. Así que ahí pueden encontrar deportes, interés general, policiales, política, sociedad, tienen de todo. Si un día están viajando y quieren saber lo que está pasando en lo que es la región, pueden entrar a www.canalprovincial.com.ar y ahí van a estar informados de todo lo que está pasando en la región. Y seguimos en Noticias de la Región y ahora nos vamos a lo que es la localidad de San Miguel. Equilibrio saludable. ¡Qué tema importante! El yoga es una disciplina que logra equilibrar el cuerpo, mente y alma. En el Centro Jubilados Volver a Empezar, que está ubicado en calle Casa Cubierta 1991, hacen yoga. Pero para eso tenemos nota con la profesora Marilú y nos cuenta mejor. La importancia de, en la tercera edad, hacer yoga. Sí, la importancia, primero, lo que yo hago es yoga terapéutico. Empecemos por ahí. A pesar de que el yoga es para todas las edades, pero acá exclusivamente voy a hacer para nosotras, las que somos ya un poquito grandecitas. Y sí, la verdad que es muy importante, más en los tiempos que estamos viviendo, el encierro, el estar todo el día mirando la tele, mirando cosas que nos suman. Entonces, esta horita que vamos a estar acá, yo creo que va a sumar. Se trata de encontrar el equilibrio justo, ¿no? Entre la mente, el cuerpo, el alma. Exactamente. Yoga justamente significa, es unión. Unimos nuestra mente buscando la calma, nuestra parte física, nuestras emociones, nos conectamos con la respiración para poder hacer ese gran abrazo espiritual. Pero aparte, y trabajar el cuerpo también, ¿no? En esta época de la vida, en esta etapa. Aparte, sí, la parte física. Por eso dije que era, que yoga significa es conjunto. Sentirnos bien. A ver, ¿tu nombre? Delia. ¿Qué es el yoga para vos? A ver, ¿lo hacías antes? ¿Lo empezaste a hacer ahora? Mira, voy a comenzar a hacer esta actividad porque la hice hace muchísimo tiempo, muchos años atrás, cosa que por ahora no me acuerdo de nada. ¿Pero volver a empezar con el Centro de Jubilados? Vuelvo a empezar esta actividad para poder estar mejor, bien y ¡pum! Para arriba. Muy bien. Bueno, a ver, contame. Yoga, ¿no? Esta palabra que ya nos dieron una definición, pero ¿cómo la definirías vos? Ay, no. Es una hora donde uno se siente muy bien.
acompañada, nos relajamos, los huesos empiezan a moverse y bueno, estamos muy contentos de empezar el día de hoy. Qué lindo y qué positivo, ¿eh? Bueno, y lo mismo para vos, hacer yoga, ¿es algo que recomendás? Relajación, sí, yo lo hice muchos años, ahora también dejé allá hace un tiempo, pero es mucho para relajar el cuerpo. Sin hacer esfuerzo, el cuerpo trabaja, eso es lo más importante que tiene el yoga, y mentalmente que nos ayuda mucho. Muchas gracias a todas y felicitaciones por este emprendimiento. Muchas gracias por su visita. Y estamos llegando al final de Noticias de la Región, pero como mencioné muy bien al principio del programa, vamos a estar pasando las redes sociales de Canal Provincial, por si usted quiere seguirnos o enterarse de lo que está pasando igual que en la web, minuto a minuto, o quiere mandarnos alguna denuncia o tiene alguna duda, lo puede hacer primero al WhatsApp, que es al 1170-07-7777, el Instagram, que es Canal Provincial, ok, Twitter, que es Provincial, ok, Facebook, Canal Provincial, y si no, también lo puede hacer a la web, como lo estuvo viendo, ahí no nos puede mandar consultas, pero ahí se puede estar enterando el minuto a minuto de lo que está pasando en la región. Lo vuelvo a repetir por las dudas, si alguien no lo notó, es www.canalprovincial.com.ar, y también tenemos el YouTube, que es, ahí lo podemos ver en pantalla, que es Canal Provincial arroba Noticiero Provincial, y ahí puede ver todos los programas de Canal Provincial. Puede ver que ahí se encuentra Noticias de la Región, Libre Opinión, Dialogarte, Palabras Mayores, y usted puede entrar a lo que es el Canal Provincial, y si usted se perdió algo de Noticias de la Región o se perdió algún segmento, por ejemplo de la doctora Barrientos contestando preguntas, puede ingresar a lo que es, ahí podemos ver también Fronteras Digitales, que es el segmento de Vicente Gómez del Río, que habla de inteligencia artificial. Si ustedes quieren seguir viendo algunos segmentos en particular, alguna noticia, por si algún, en algún momento nuestro móvil salió y lo entrevistó y quiere volverlo a ver y repetir, puede entrar a lo que es Canal Provincial, entrar a la sección Noticias de la Región, y ahí puede buscar la fecha del noticiero. Por ejemplo, si usted salió en el noticiero de hoy, puede buscarlo en el día de mañana con Noticias de la Región, 30 de abril, y puede entrar y buscarse en el minuto que está y lo puede volver a repetir. Señor director, ¿qué te parece si vamos al pronóstico de los próximos 3 días? Para el día miércoles se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18 con algo nublado. Para el día de mañana, que es feriado, va a estar fresquito, así que si salen, abríguense. Para el día jueves, baja la temperatura, va a ser una mínima de 4 grados y una máxima de 15, pero va a haber solcito, así que salgan abrigados, pero va a haber sol por lo menos. Y para el día viernes, para arrancar el fin de semana, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16, y va a estar algo nublado, va a aumentar muy poquito la temperatura, pero vamos a tener 3 días con mucho frío, así que si salen, se abrigan. Y llegamos al final del programa, pero antes de terminar, quiero agradecerle a Canal Provincial nuevamente por confiar en mí. La verdad que este es un gran desafío en lo personal. Los que me acompañan saben lo nerviosa que estaba estos días por estar acá adelante. Hoy fue un desafío más grande porque estaba sola, pero gracias, quiero agradecerle nuevamente a Federico, que ya no se encuentra en el piso, pero automáticamente cuando lo llamé me dijo, sí, Romy, te hago la gama, no hay ningún problema. Así que agradecerle a él, mandarle un beso a la doctora Gabriela Barrientos para que todo se mejore. Agradecerles a mis compañeros, Santiago, José, Verónica, a Fabi y a nuestro director que está del otro lado en el control, a Gabriel por bancarme y confiar también plenamente en mí, porque desde el minuto cero me dijeron, lo conducís vos. Así que nuevamente agradecerle a todo lo que es Canal Provincial, a la gerencia, a mis compañeros, mandarle un saludo muy especial a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos, mandarle un saludo a Don Ángel, así que, y especialmente quiero mandarle un saludo a los chicos de NET,
de Nunca es Tarde, que también ellos vienen de vez en cuando lo que es el canal, que es un programa muy, muy, muy hermoso y que hoy soy parte de ellos, que ellos me dejan ser parte y conocerlos día a día. Así que quiero agradecerle a Rafa Barros, que él me abrió las puertas, como nosotros le abrimos la puerta acá, y ellos ya son parte de la casa de Canal Provincial, así que mandarles un saludo a ellos. Mandarle un saludito muy, muy, muy especial a mi sobrinito Valentino, que lo amo con mi alma, que es lo mejor que me pasó en la vida, y nada, ayer me bancó y me miró. Así que, nada, un saludo muy especial también a todos los vecinos de la región que nos bancan de lunes a viernes, y mandarle obviamente un saludo especial a Marcelo Orellana, que ya para el día de mañana se va a estar reincorporando. Así que, nada, muchísimas gracias, y esto fue Noticias de la Región, y nos estamos viendo en el próximo programa.